¿Qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo video aquí. Y fíjense, hoy los traigo a recorrer o a conocer Boca del Río. Lo que vamos a hacer es caminar hacia la zona hotelera de Boca del Río. Para eso me encuentro justamente antes, como a 10 minutos de llegar a la zona hotelera de Boca del Río. Estamos esperando a que el semáforo se ponga en rojo para poder cruzar con seguridad. Bien, ahora ya vamos a cruzar con seguridad por aquí. Estamos cruzando. Y bueno, estamos esperando que el semáforo se ponga en rojo para poder cruzar de forma segura. Bien, ahora sí, nos encontramos ya en esta parte, en esta franja de Boca del Río. En la parte de atrás de mí vamos a encontrar que está la parte de Veracruz. Veracruz y Boca del Río son lugares muy muy cercanos y pues casi no se ve como cuando termina un lugar, cuando empieza el otro. No sé si ustedes han ido a Xalapa y Banderilla, que es la misma situación. Son muy pegados que no se sabe aproximadamente en dónde acaba uno y comienza el otro. Ahorita estamos dirigiéndonos justo a la zona hotelera de Boca del Río, a la parte más más bonita estéticamente de aquí de Boca del Río. Seguimos caminando, podemos encontrar muchos edificios, hoteles, incluso de prestigio internacional, y bueno, más lugares que visitar. Esta parte donde estoy caminando se presta mucho para los que hacen ejercicio, por ejemplo, vienen a correr, vienen a caminar. Ahorita no hay tanta gente porque está el sol a todo lo que da, pero en las tardes es un lugar bastante agradable. Y bueno, como verán, es la parte, como les dije, con mejor estética, más bonita de todo Boca del Río. Y bueno, estamos aquí caminando para que ustedes conozcan este lugar. Por allá podemos ver una isla, no sé si la logran ver. Allá hasta el fondo está una isla. Que bueno, sería muy agradable poder ir a visitarla. Seguimos caminando por aquí para ver qué podemos encontrar. Y bueno, espero que les haya gustado este video. Yo voy a caminar todo esto y voy a grabar un poco más adelante para poder apreciarlo. Saludos.